nuestros resultados. No, si es Harrison para presentarlo, lo amamos, lo admiramos, el señor Osvaldo Laport. ¡Bravo! Bienvenido a la Argentina. Y este desfila, chica, desfila, está enchongado. Chicas, con esos jeans turquesas, desfila, ese por cuerpo. Favor. Tíralo, tíralo, Valo, tíralo ahí a la cancha. Turquesa y negro, sexy, mirá lo que es. Atrevido. Papi, de fila. Mirá lo que es, sexy y atrevido. ¡Bombo! Tormenta de facha. ¿Cómo andas, Osvaldo? Vamos, tenemos informe para presentarnos. Osvaldo Laport. Osvaldo Laport está con disco nuevo. Atención, disco que se llama Resonancia. Va a cantar aquí en vivo en un ratito nada más, pero antes vamos a ver el informe, porque además de un actorazo, también canta el amigo. Vamos. Campeón de la vida, un galán que está más allá del horizonte. Su nombre es Rubens Osvaldo Jesús Udaquiola Laport, pero todos lo conocemos como Osvaldo Laport y es uno de los galanes ilustres de nuestro país. Nació en Uruguay, pero enseguida llegó a Don Torcuato, donde empezó a estudiar teatro. Su primera actuación fue en 1983 en la novela Cara a Cara junto a Verónica Castro. Su carrera tomó velocidad con Estrellita Mía o Pasiones y explotó con Cosecharás tu siembra junto a Luisa Culioc. Después hizo un suceso tras otro. Más allá del horizonte, 90-60-90, Campeones de la vida. Con alguno de esos programas ganó varios Martín Fierro. También fue Franco Buenaventura el Profe, Soy Gitano, Amor en Custodia, Son de Fierro. Y por si no lo saben, Osvaldo Laport también canta. Y tiene discos grabados de diversos géneros. Pero no solo de éxito vive el hombre. Por su tarea humanitaria viajó en el año 2009 hasta la República Democrática del Congo. Lo hizo como embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde filmó un documental mostrando una experiencia dramática. Él es Osvaldo Laport. Está casado con Viviana Sáenz. Tiene una hija, Jazmín. A él y a su familia le dicen los lagartos. Es talentoso, es solidario, es un hombre de familia. ¿Quién más se puede pedir? Hoy nos visita Osvaldo Laport. O se los digo de otra manera, un galán de aquellos. Bien, Osvaldo, qué carrerón, papá. Permítanme decirle que volver a esta estructura es, es relacionarse con la nostalgia y con los primeros pasos míos. En este lugar hice, bueno, acá arrancó mi carrera. Acá en Telefe. Acá en Telefe, el viejo Canal 11. Ah, mira. Hay mucho. Estrellita Mía, Rosé. Sí. 83 Cara a Cara. Cara a Cara fue el 83. ¿Eso fue el primero? Sí, pero eso no se hizo acá, eso se hizo en el famoso Teleinde. Claro. Ah, Teleinde dice perreta. Teleinde, sí, perreta. Sí, es como un deporte que no recuerdo, no se le pasa ni a nada. Sí, yo pregunto, a veces me traen ropa y digo, ay, esto no usó la Laport. Cuando las cosas relindas, tiene unas cosas de vestuario divinas acá. Ahora, lo más recordado. Cosas de época. Sí, vos, lo más recordado por la gente, ¿qué es por un lado Catriel, supongo, y por otro lado? Yo creo que como impacto publicitario fue Catriel, porque en realidad Catriel era más allá de más allá del horizonte, y donde realmente en aquella época era un tipo semidesnudo. Claro, que entraba. Y eso vos, claro. Yo me acuerdo el taparrabo que te deben haber roto la genial. Bola con eso, la zunda, pero era como tu marca registrada. Era la marca registrada. Y como decís, vos no estábamos acostumbrados a ver su nombre. Es cierto, así. Claro. Es cierto. Ya eso quedó como naif, oh, si se quiere. Dios, sí. Quedó naif. Pero es un personaje que realmente el público lo sigue recordando. Y después, un personaje que me encantó hacer como desde el actor, ¿no? Fue Guevara. Claro. Campeones. Campeones, sí, Guevara. También. Guevarita también. Guevara estaba bien. Pero, bueno, o sea, no quiero ser injusto. O sea, antes de todo esto fue Cosecharás tu siembra, sí, con Luisa, que fue también una mega producción. O sea, voy a que tuve la suerte o el privilegio de estar en una etapa del teleteatro o de este género donde realmente se hacían mega producciones. Sí, sí, y esta Consolita, bueno, mira, que también hacían una Consolita, genial, Amor en Custodia. Era buenísimo. ¿Cómo olvidar aquel momento sexual arriba del caballo? Sí. Lo recordaba el otro día. ¿Y sabes cómo fue? ¿Te contó Solita? No, contanos vos. No, es que en realidad, claro, he hecho tantas novelas y tantas escenas de sexo que quería innovar, quería hacer algo diferente. Sí. Entonces le digo a Sole, Sole, se me cruzó hacer el amor, ya que este tipo andaba siempre a caballo, arriba el caballo.
ay, cumpa, ¿qué me está diciendo? Arriba el caballo, no sé cosas. Digo, sí, 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 sí. Fue una cosa así de locura. E hicimos eso y que quedó. No, fue genial. Eso fue, final, fue el capítulo final, ¿fue? Lo del caballo. No, el final no. Pero tengo un el final, si vos te la montás así, se le veía el totó a solita y se iba. Pero digamos, la escena del caballo no fue pico de la novela, pero no fue el capítulo final. Sí, sí, sí. Una novela que está, que ha roto fronteras. Sí, Amor en Custodia fue Amor en Custodia, se ha visto, se está viendo, es más, se está viendo en este momento, no sé. Y la han vendido otros pueblos del planeta. ¿Y te pasa eso que vos te sorprendes? A lo mejor vas de viaje, prendés la tele y te ves en otro idioma. Debe ser gracioso. Sí. Eso, ¿no? O en otro idioma, o de pronto con el subtitulado. Y sí, no deja de ser también caricias al alma, ¿no? Claro. Mismo, porque de pronto es como que, evidentemente, cuando en una etapa se peleó y no se estaba de acuerdo cuando se traía, por ejemplo, novelas, cuando se trajo por primera vez, no, más que novelas, colegas, artistas de otros países, como cuando trajeron a Verónica Castro, acá hubo como... Hubo resistencia con el corcho erótico, sí, con el corchito. Sí, porque de pronto se decía, ¿por qué traer artistas de afuera cuando acá hay tanto talento? ¿Por qué traer esa yegua si acá tenemos las nuestras? Pero lo que no se veía era que, gracias a estos personajes, se rompía la frontera. Después sí se abrió. Hoy, de hecho, están en Manolario. Osvaldito, esto de la familia Lagarto, ¿por qué es? Gracias. ¿Por qué es? No, gracias, porque en este momento, a mi viejo le dicen Lagarto. Ah, mi amor. Y mi viejo en este momento está internado. Sí, me contaste. Así que, viejito, si me estás viendo, porque me dijeron que estaba ahí medio, te amo. Y no olvides que nos enseñaste siempre a tener actitud en la vida. Así que, dale, levántate, no jodas. Muy bien, le mandamos un beso entonces al señor Lagarto. En Uruguay. Y hace poquito falleció tu mamá. Hace muy poquito, sí. Así que estamos con los cachetazos de la vida, propios de nuestra generación, o por lo menos de mi generación, que es proteger a nuestros hijos y proteger a nuestros padres. Nosotros, volviendo a los Lagartos del informe, pensamos que era, o no sé si también es, porque son de tomar mucho sol, decía. Sí, ese es el chiste que siempre hicieron a mi padre. Claro. Creo que en realidad el tema era porque mi viejo laburó muchos años en una fábrica de mi pueblo, la fábrica de papel, y entonces lo cargaban porque parece que él no trabajaba y iba a tomar sol. Sí, entonces, es un lagarto. Y ahí quedó como el lagarto. Bueno, ¿cómo viene la música? Porque tiene un poco de todo, ya nos contaste en el corte más o menos cómo la música viene a la banda y demás. Viene así cosas de tu infancia, cosas de sonidos uruguayos. En realidad trato de rescatar nuestras raíces, las raíces latinas, ¿no? O sea, obviamente bordeo el folclore, pero hay candombes, huaynos, carnavales, algún flamenco que otro, baladas, claro que está. ¿Y siempre te gustó cantar? Siempre. En realidad lo vengo haciendo desde hace muchos años, pero el prejuicio a veces pesa en la mochila de la vida, y entonces lo fui haciendo con cierta timidez. ¿Te costó más, tal vez? Me costó más, claro, y sigue costando. Pasa una imagen muy fuerte de actor, entonces capaz que te opacó lo otro. O no te dejaba sacar de la cabeza para cantar. ¿Sabes qué, Leo? Que de pronto, también insisto, yo con total humildad, pero con mucho orgullo al mismo tiempo, que si hubiese hecho una carrera no con personajes tan marcados, tan fuertes. Tal vez hubiese sido más fácil. Entonces como que de pronto cuesta decir que ahora canta. Claro. Canta. Digo, no. Canté, sí. Sí, canta, y en un rato canta, así que lo vamos a escuchar. Sí. Va a cantar en la luna. En la luna, en la luna. Mientras vos te acomodás, vamos haciendo un consejito, así que a partir del consejo te vas acomodando. Si sufrís mucho a causa de dolores musculares, te recomendamos Alicren, que te va a calmar todos los dolores que te impiden vivir normalmente. Escuchalo al doctor Huecado. Alicren llega rápidamente al foco de la lesión, calmando el dolor y reduciendo la inflamación. Además, Salicrem no mancha la ropa ni tiene olor desagradable. Nada actúa mejor que Salicrem. Muy bien, gracias. Lo recomendamos. Tiene 14 temas el disco, se llama Resonancia. Este es el tema número 10, En la Luna. Es el corte de difusión. Es el que va a cantar. Aquí en vivo, Osvaldo Lapol. ¿Está listo, maestro? Se está acomodando. Ahí vamos, Osvaldo Laporte canta en el festejo de AM, los 1300, señoras y señores, aplauso para Osvaldo. ¡Osvaldo Laporte, bravo!
miraste en la luna y me pusiste a pensar que con esa boca tuya nada me puede faltar. No sabes que ya ni duermo solo por imaginar que voy cayendo del cielo como una estrella en tu mar. No me quisiera quedar como un satélite más. Quiero que sea tu amor vida y algo que pueda alcanzar. Bájame de aquí, de esta luna llena, y dime que sí, que serás la dueña de este gran amor que mi alma lleva, de este corazón que no puede más. Bájame de aquí, de esta luna llena, y dime que sí, que serás la dueña de este gran amor que mi alma lleva, de este corazón que no puede más. De un sueño que puede ser realidad, si una señal tu pañuelo me puede hacer al pasar. No me quisiera quedar como un satélite más. Quiero que sea tu amor vida y algo que pueda alcanzar. Bájame de aquí, de esta luna llena, y dime que sí, que serás la dueña de este gran amor que mi alma lleva, de este corazón que no puede más. Bájame de aquí, de esta luna llena, y dime que sí, que serás la dueña de este gran amor que mi alma lleva, de este corazón que no puede más. Bájame de aquí, de esta luna llena, y dime que sí, que serás la dueña de este gran amor que mi alma lleva, de este corazón que no puede más. Bájame de aquí, de esta luna llena, y dime que sí, que serás la dueña de este gran amor que mi alma lleva, de este corazón que no puede más. Los chicos, oh, maestro, presentemos a los chicos, sí. Dardo, nombre y colegio, Dardo. Alejandro, Fede y Federico. Somos diez. Por una cuestión de remis que no entraban, no hemos podido traer el resto de la banda. Estos tres nos entraron en el remis. El aplauso para Waldo Lafuente. Gracias. 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 Gracias por venir. Nos vamos a nuestro living nosotros. Vení, Dalita. Vamos a festejar con los chicos. Estamos.